8 de noviembre iniciará en 8 municipios de Quintana Roo una intensa jornada de vacunación contra el COVID-19 en únicas, primera y segunda dosis para rezagados, lo que permitirá avanzar más rápido en la recuperación económica. Además de mantener a Quintana Roo entre los primeros estados del país en los mejores resultados en el manejo de la pandemia y la reactivación de la economía. 3 municipios registraron incrementos. Isla Mujeres creció un 336%, Puerto Morelos el 251% y Cozumel el 39%. Disminuyeron Tulum el 89%, Lázaro Cárdenas el 56%, Bacalar el 56%, Solidaridad el 46%, Felipe Carrillo Puerto el 34%, Otompe Blanco el 28% y José María Morelos el 26% y Benito Juárez el 25%. Por cierto, del 8 al 14 de noviembre próximo se mantiene en color verde, primera etapa, tanto en la región sur como en el norte, con todas las medidas preventivas para cuidar de la salud. Mi nombre es Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima.